Muchos que usan tratamientos que no están aprobados por la Organización Mundial de la Salud, ¿no? Entonces, pues sí, pues eso, ¿no? ¿Cómo hacer para que no traten mal a los pacientes y salga peor, ¿no? Entonces, ¿esta falta de regulación afecta a la epidemia, ¿no? Y si nos podría recordar, pues ¿cuál es el mejor tratamiento que existe hasta el momento para el virus? Este modelo de atención, si es que es un modelo, porque posiblemente no atiende a un plan estructurado de ampliar la cobertura de servicios de salud, más bien proliferó a lo largo de los últimos 15 años, desde que se cambió el modelo de financiamiento del sistema de salud en México con el advenimiento de lo que en su momento se llamó Seguro Popular. La calidad de atención en esos establecimientos dista mucho de tener una regulación apropiada, aunque tienen una licencia sanitaria o un aviso de funcionamiento, como se conoce formalmente, que lo establece COFEPRIS, no tienen un mecanismo de garantía de calidad o no lo han tenido. Ahora, no son pocos, la cuarta parte de las consultas que se dan cada año o en promedio cada día ocurren en consultorios adyacentes a farmacias, y una enorme limitación, entre muchas otras, es el potencial conflicto de interés. Al estar dependientes de las farmacias, resulta que es mucho más atractivo el tener una sobreprescripción. Preocupan en especial los antibióticos, porque obviamente el mal uso o el abuso de antibióticos, que está demostrado que ocurre mayormente en estos consultorios adyacentes a farmacias, induce la resistencia a los antimicrobianos, lo cual ha sido declarado desde hace ya varios años, desde 2015, como una de las amenazas más grandes que existen para la humanidad entera. No existe hasta el momento en todo el mundo tratamiento específico para COVID. Hay dos modalidades de manejo médico, como le llamamos, a los cuidados que debe recibir una persona. En personas que no tienen enfermedad grave, sino más bien enfermedad leve, tienen los síntomas característicos: fiebre, tos, fatiga, dolor de garganta, dolor de cabeza, dolor muscular, etcétera. Lo que deben hacer es reposo, hidratarse. Nos interesa mucho enfatizar la importancia de la hidratación. En cambio, personas que tienen ciertas enfermedades crónicas, diabetes, hipertensión, obesidad, tabaquismo, inmunosupresión, o que tienen más de 60 años, o mujeres embarazadas, deben tener una especial atención para tempranamente acudir a valoración médica. Tempranamente es tan pronto como empezaran los síntomas, y que no se esperen a buscar hacer la prueba confirmatoria. Y si se identifica que hay signos tempranos de complicaciones, pueden necesitar tratamiento hospitalario. Pero lo importante es que si el tratamiento hospitalario es temprano, temprano en el curso de la enfermedad, el manejo médico puede ayudar a disminuir el peligro de complicaciones avanzadas y muerte. No se recomienda el uso de antibióticos, se pueden utilizar medicamentos que quitan la fiebre, que quitan el dolor, pero lo que están quitando es los síntomas, no están combatiendo directamente a la gente que causa la infección, la enfermedad.